El año del mundial, charlamos con Quique Wolf, que está aquí en Guade, Campus Costa Atlántica Argentina, para una charla bien futbolera, ¿no? Quique, ¿qué es lo que se nos viene? Es una charla que siempre habitualmente tratamos de hacer para que todos nos demos cuenta de qué cosas necesitamos, qué cosas tenemos si no las usamos, que una serie de cosas, no hablo de cosas materiales, ¿eh? Que no usamos, sino las que están adentro. Traigo algunas, este, imágenes que evidentemente siempre son interesantes por lo que dicen, hasta en una de esas encontramos a Diego Maradona, ¿no? ¿Cómo es cubrir un mundial? de fútbol. Contame, porque primero como jugador te tocó vivir la experiencia y luego como comunicador. Sí, me gustaba mucho más como jugador, te digo. Pero bueno, no. Uno, fue una sola vez y fue muy interesante. Es, es como otro torneo. Lo que pasa es que como está todas las selecciones importantes, todas las que llegaron a esa situación para ver si pueden quedarse con el trofeo final. Yo lo que siempre quiero, y me resulta difícil, ¿eh? es hacer entender algunas cosas a la gente. Porque si nos ponemos a pensar en el Mundial, Argentina terminó saliendo segunda, ¿no? perdiendo con Alemania. El segundo siempre está todo mal. Están todos enojados. Bueno, los jugadores el moral no se entiende, ¿no? Que a veces se enojen. Pero decís, no, salí segundos Fue su campeón. Porque hay una cosa que es muy cierta. Por el, la final se juega un domingo. El sábado se juega el partido por el tercero y cuarto puesto. El tercero festeja y el segundo no. Es una cosa, viste, que es muy, muy increíble. Entonces parece como que... No, llegar a cosas importantes de ese, de ese tipo, hay que disfrutarlas. Pues hay que disfrutarlas porque tarda mucho después sí que vuelva a producirse algo tan importante. Bueno, ¿y cómo llega Argentina, campeón de América, con un invicto? ¿Está bueno llegar invicto al mundial o es preferible perder antes, o en, algún, en algún partido amistoso, para quitarse esa presión? Nunca es preferible perder. Siempre es preferible ganar y seguir el camino que tengan que seguir. Este, pero bueno, el mundial es diferente a todo y, y todos los campeonatos son diferentes a todo. Para clasificarte para el mundial te pones de una manera, después, cuando clasificas para el mundial, ya te pones de otra. Pero cuando empieza el mundial, tomas toda esa, esa fuerza que viene de tu país, que te está buscando y no tenés posibilidad de decir este es mejor, este puede ganar, aquel no puede ganar. Es decir, eh, Croacia festejó saliendo tercera en el último campeonato mundial y quién lo pensaba, nadie. Bueno, esto es así: el fútbol te presenta ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que tenemos un buen trabajo porque me hizo mucha gracia también, ¿eh? Yo estuve con Scaloni y con Samuel y con Aymar y mucho tiempo antes cuando parecía que no servían para nada y de pronto pasamos a ser la escaloneta, ¿no? Bueno, digo, tengamos en cuenta eso. Que son gente que han trabajado, con José Peckerman la mayoría, han trabajado, saben lo que quieren, saben lo que buscan, piensan igual, están tratando de ver si. Y el equipo funciona. Bueno, después el Mundial es otra cosa aparte, es un campeonato y bueno, veremos qué cosa sucede. Bueno, y Messi esta vez está bien rodeado, digamos. ¿Cómo lo analizás a los 34, 35 años que va a llegar en el Mundial? ¿Cómo le llega la madurez en esta época de su carrera? Hemos visto cracks a nivel mundial como Zidane que ya veteranos han tenido partidos impresionantes en un Mundial y se destaparon ante todos los pronósticos. Uno no se puede confiar ¿no? ante un crack de esto, por más que esté grande o no. A Leo no le podés decir que está ya no puede más. Él ¿eh? puede todavía y está ahí, lo muestra. Y vos ves que se encuentra fantástico. Eh, ha tenido mucho, a lo mejor mucho que ver en este año, el tema que se fue del Barcelona, que tuvo que ir a, a Francia. Pero fíjate que en la selección anduvo muy bien. Y, y él en cualquier lugar donde está, te saca eso. Son esos que te hacen la chispita en un momento, cambian la historia de un resultado y bueno. Pensemos que tenemos el mejor jugador del mundo todavía. Bueno, ¿entre quiénes van a estar los candidatos entonces? ¿Las potencias de siempre? No lo sé. ¿No hay candidatos en un mundial? No siempre hay candidatos, pero cuando me hace gracia porque siempre, uy, oh, este, 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 este. No, no lo sé, no lo sé. Es como pensar quién puede salir campeón. ¿Quién va a salir campeón? ¿Qué sé yo quién va a salir campeón? Esa es la historia, eso es lo lindo que tiene el fútbol. El día que vos sepas quién va a salir campeón, no vas a ser mundial. ¿Para qué bueno, pero ahí? quién llega mejor, Quique, vos que ves tanto fútbol todo el tiempo. No, no. ¿Quién está jugando mejor hoy? Pero no es igual. Bueno, no es lo mismo, jugás otra cosa, es otro partido, es, es distinto, es diferente, es totalmente distinto. Te vas, vas estás en el vestuario y no es lo mismo que jugar contra un equipo que sabes que a esto bueno, le podemos ganar. Bueno, pero en el segundo esto es como fácil, dicen los futboleros. Para ver, saudita tenemos que ganar o no. Nunca es fácil nada. Hazme caso, es mejor que con toda seriedad seguramente que lo van a tomar y los mismos técnicos se los van a decir y los jugadores ya lo saben. Tenés que ir con toda la seriedad y tratar de solucionarlo lo más lo rápido posible, ¿no? Muchas gracias, Kiki, muy amable. Y buena charla, ¿eh? me viene el recuerdo de los 90 en Camerún: no hay partidos fáciles en los debuts en de los mundiales. No, nunca hay un partido fácil, eso tenés, tenés que pensarlo y realmente eh, hablar, porque todos decimos: mirá, uy qué, uy, qué fácil, nos tocó este, entonces nos pasamos aquel. A mí me encantan los cálculos que hacen, ojalá haya uno que hace matemáticas, sí. pero el fútbol no es matemática, el fútbol es otra cosa, y, y esa otra cosa eh, hay que demostrarla precisamente en ese campeonato. La caprichosa tiene la verdad. Siempre. Esa es la, yo, cuando todos dicen por qué, y porque sí, porque apunta, hace, hace un golazo, y hace así, se corre y se va, pega en el palo y sale. Eh, es caprichosa, no está siempre en el lugar donde quiere estar. Hay algunos que la tratan mejor y los que la tratan mejor son los que por general, como recién hablábamos de Messi, eh, sacan alguna ventaja.